Hola a todos. Empezamos la segunda sesión que va a hablar sobre el acceso a los medicamentos de alto impacto. Hablando por medicamentos innovadores o alto impacto sanitario, más que económico, que también, por supuesto, ¿no? Entonces, en la primera sesión también se ha estado hablando de este problema, ¿no? De la accesibilidad. Y la accesibilidad además se da en todos los niveles. Aquello en la primera sesión estaba más bien enfocado desde los clínicos, qué opinan los clínicos, qué problemas tienen los clínicos, qué demandan los clínicos en cuanto a la accesibilidad a los nuevos medicamentos y terapias, ¿no? Y ha sido muy, muy interesante. Supongo que lo tendremos en cuenta ahora al hablar en esta sesión. No quiero quitar más tiempo porque los protagonistas son los ponentes. Vamos a ir dando la palabra a cada uno para que haga una pequeña presentación de máximo de 5 minutos y luego entraremos en un coloquio entre todos. Así que tiene la palabra nuestro primer invitado, Carlos Gustavo García Collado, que es subdirector de Farmacia y Prestaciones de Andalucía. Carlos, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Bamberg por su amable invitación. Y bueno, yo lo primero que quiero decir es que lo primero que hay que hacer es una definición de qué es un medicamento innovador. No todos los medicamentos que llegan como novedad son innovadores. Los medicamentos innovadores se caracterizan por tener mejores resultados en salud cuando se comparan con la alternativa existente en el mercado. Por tanto, no son fármacos nuevos y no una innovación tecnológica. Como sabéis, la autorización de los medicamentos suele seguir un procedimiento centralizado, aunque es cierto que hay veces que esta autorización es acelerada con ensayo en fase 2B, lo que se llama fast track. También hay que decir que en la financiación y fijación de precios de estos medicamentos, interviene la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Que aquí hay tres representantes. Hay representantes del ministerio, representantes de industria, representantes de las comunidades autónomas. Dentro del Real Decreto Legislativo 1/2015, del 24 de julio, ya se establece que en los criterios de financiación, que se tendrá en cuenta el grado de innovación del medicamento. Por tanto, se define en uno de los puntos de este Real Decreto que se tendrá en cuenta el componente de innovación para avance terapéutico indiscutible por modificar el curso de la enfermedad o mejorar el curso de la misma, el pronóstico y el resultado terapéutico de la información. Os tengo que decir que en el Servicio Andaluz de Salud, solamente los últimos 10 fármacos que se pueden clasificar de innovadores suponen el 3% del presupuesto. Unos 25 millones de euros, y no tenemos en cuenta todo lo que viene en los próximos años. Por tanto, es muy importante la selección de los medicamentos a nivel regional y a nivel de los hospitales. El acceso a la innovación es muy importante en los procesos de adquisición. No podemos ir en este tipo de fármacos a modelos clásicos y tenemos que ir a modelos innovadores. Acuerdos de riesgo precio-volumen, riesgo compartido, techos de gasto, coste máximo por paciente o capping o pago por resultado. No me quiero extender mucho más ni pormenorizar en cada uno de los modelos, pero sí comentar que, como sabéis, en el Sistema Nacional de Salud los recursos son limitados, por tanto, hay que optimizarlos y hay que hacer estrategias de reinversión para pasar de terapias que no son eficientes o son ineficientes o no aportan nada a la terapéutica, a terapias que sí lo aportan. Y para esto es necesario seguir una metodología muy rigurosa y priorizar. Teniendo en cuenta siempre que los fármacos innovadores deben de tener una mejoría clara en los resultados de salud. Es importante la sostenibilidad del sistema sanitario. Aquí tengo que decir que el gran valor que tienen los informes de posicionamiento terapéutico
Hay que emplear, en el caso de acuerdos innovadores de gestión basados en pago por resultados, que son los que yo veo más innovadores y con más, dijéramos que me gustan más a mí también personalmente, hay que tener variables de respuesta claras, basadas en la evidencia. Hay que hacer una evaluación continua y no vale tampoco autorizar los medicamentos, incluirlos en la terapéutica y ya está, sino que hay que hacer un seguimiento para ver el desarrollo de los medicamentos y también en los protocolos de inicio hay que tener claro también cuándo discontinuar los medicamentos o cuándo la terapia en centrarse en cuándo es eficiente. Y yo no me quiero extender mucho más, ya he pasado mis 5 minutos. Muchas gracias y me quedo para el debate. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que sí te has ajustado a los 5 minutos. Muchísimas gracias. Luego Y he debatiremos estado un mirando poco. el reloj. Luego debatiremos sobre lo que acabas de comentar. Bueno, tiene la palabra ahora Jon Iñaki Betolaza, que es el director de farmacia del País Vasco. Tienes que activar el micrófono, Iñaki. Tienes que Buenas activar el tardes, micrófono. Ahí está. muchas gracias Ignacio y gracias a la Fundación Bamberg por la invitación. Bien, creo que es un tema ya bastante recurrente el que nos toca esta tarde y yo quiero compartir un poco la problemática que tenemos tanto responsables políticos de la política farmacéutica de la Administración como responsables de las compañías farmacéuticas en gestionar este marco, ¿no? Es decir, y llevamos ya unos cuantos años con unos retos muy importantes en relación con el consumo de medicamentos, envejecimiento progresivo de la población, enfermedades crónicas y ahora en el último año nos ha tocado la COVID-19. En definitiva, esto pone de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica potente que desarrolle tratamientos efectivos, tanto ahora las vacunas, pero tratamientos innovadores para dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Esto que vaya por delante, que la innovación va a resolver muchos de nuestros problemas. Es un problema que tenemos que gestionar, pero no es un problema irresoluble. Y por eso decía que es un marco que tenemos que gestionar entre todos, ¿no? Y esto se viene a unir, digamos, a algo que ya, como decía, venimos unos años ya con un desarrollo consolidado de tratamientos biológicos y terapias oncológicas y ahora estamos entrando en una fase ya de mayor innovación con las terapias avanzadas, con, digamos, todo el desarrollo que hay de enfermedades raras y ya está al caer o estamos ya en ello con la medicina personalizada y la medicina de precisión. En definitiva, tratamientos cada vez más costosos que nos generan a todos elevados niveles de incertidumbre. Y la pregunta es cómo gestionamos esto. Y esto lo debemos de gestionar entre todos y de manera lo más amigable posible. Pero en definitiva nos tenemos que hacer una pregunta que es relevante. Y es si el valor de estos medicamentos de alto impacto justifica sus precios. Yo creo que la clave está ahí. En la mesa anterior han estado hablando de temas de evaluación y demás, pero fundamentalmente nos tenemos que poner de acuerdo sobre esto, ¿no? Y en ese sentido, yo daros una cifra, Carlos ha apuntado antes un poco en su comunidad, en nuestra comunidad autónoma, en el periodo 2013-2021, la factura farmacéutica del sector público vasco ha crecido 100 millones de euros, en porcentaje un 13,7, pero son 100 millones de euros que se dice rápido, y no ha pasado ni una década. Y gran parte del crecimiento se debe a los medicamentos biológicos y a las terapias oncológicas. Las terapias oncológicas suponen ya más del 35% de nuestro gasto farmacéutico hospitalario. Si a esto le sumamos las enfermedades raras que han crecido en el periodo 2012-2020 un 463% y digamos, estos tres elementos supondrían más del 57% del coste. Este es el marco que nos toca gestionar. Con dos grupos más de fármacos, VIH y esclerosis múltiple, ya superan, llegan casi al 60% del coste farmacéutico hospitalario. ¿Bien? Entonces, en este sentido, lo que demuestra esto es que es bastante evidente que hay un acceso por parte de nuestra población y de nuestros pacientes
a la innovación y a los medicamentos de alto impacto en la práctica clínica real. Las cifras creo que lo ponen de manifiesto. Pero lo que quería decir es que es necesario buscar un equilibrio entre el derecho de las personas a la salud y a una asistencia sanitaria de calidad, el derecho de la industria farmacéutica a recuperar la inversión en investigación y desarrollo, y por qué no, tener un margen de beneficio razonable, y la capacidad de los sistemas sanitarios para afrontar la incorporación de nuevos fármacos innovadores y, en definitiva, entre todos tenemos que hacer que el sistema de salud sea sostenible. Vale, John Iñaki, has terminado, ¿no? Vale, pues vamos ahora a dar la palabra a Elena Casaus Lara, que es la coordinadora de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Estupendo, Ignacio. Pues nada, muchísimas gracias a la Fundación Bamberg también por la invitación. Gracias. Y bueno, pues yo directamente voy a entrar un poco como ha empezado Carlos, pero él ha definido lo que eran medicamentos quizá no innovadores. Yo creo que lo primero que me he preguntado cuando me he preparado un poco esta sesión ha sido qué es lo que define un medicamento de alto impacto, porque esto se oye muchísimo, pero alto impacto realmente que es el coste de tratamiento de paciente, pues un coste por año, un coste por ABAC, porque ahí tenemos un abanico muy grande de medicamentos que ahora mismo a nivel de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se están restringiendo para ser dispensados en servicios de farmacia hospitalaria y tienen costes de tratamiento tan variables como entre los 3.000, 4.000 euros al año hasta 100.000 euros y más. Con lo cual, el coste de tratamiento sería una variable, pero por otro lado está la variable principal que yo creo que define el impacto presupuestario, que es la población a tratar, ¿no? Y aquí tenemos pues los dos extremos, enfermedades ultra raras, por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que tiene una incidencia de la prevalencia muy pequeña, es ultra rara, sin embargo tienen costes de tratamiento muy elevados. Y luego, por otro lado, hay medicamentos que pueden generar un alto impacto con costes mucho más pequeños, pero porque tiene una población diana mucho más grande. Entonces, lo primero que habría que definir exactamente qué queremos, a qué nos referimos con medicamentos de alto impacto, por lo menos desde el punto de vista económico. Luego, por otro lado, también es muy importante el hecho de que la duración del tratamiento, pues que sea un tratamiento crónico, o en el otro lado tenemos el paradigma ahora mismo que ya se ha mencionado de los medicamentos de las terapias avanzadas, que es un poco en lo que yo me estoy moviendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid y que es donde puedo aportar un poco más la experiencia de la comunidad. Porque son medicamentos pues, que la mayoría de ellos son de administración de una sola administración y, claro, se genera, tienen muchísima incertidumbre asociada derivada quizá también de esta incertidumbre económica, que es la incertidumbre clínica, y bueno, pues son el paradigma quizá de lo que son los medicamentos de alto impacto, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, las terapias avanzadas, hay un estudio reciente que he estado buscando, que he encontrado en Estados Unidos, que se prevé que para 2030 en Estados Unidos hay ya 60 terapias génicas disponibles, comercializadas, y que están distribuidas pues, un 40% en enfermedades oncohematológicas, un 40% en enfermedades neurológicas, un 12% en tumores sólidos y luego el resto repartido entre enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Con lo cual, nos encontramos frente a un gran reto, sobre todo pues, a nivel del financiador, el evaluador y, por supuesto, los gestores en las comunidades autónomas para facilitar o garantizar el acceso a realmente aquellas personas que más puedan beneficiarse, pues por primero por las incertidumbres clínicas asociadas a este tipo de medicamentos, que es que hay un desconocimiento de los datos en vida real, son ensayos clínicos, los que la evidencia clínica procede de ensayos en los que las poblaciones son pequeñas, generalmente son enfermedades en las que no hay un standard of care, o sea, un tratamiento de comparación, con lo cual esa eficacia real es difícil de medir, y luego, por supuesto, el análisis de impacto presupuestario, que es muy limitado porque se limita a uno o mucho tres años, cuando lo que habría que hacer es un análisis a mayor largo plazo. Con lo cual, bueno, pues principalmente hay que buscar soluciones en cuanto a modelos de financiación. Yo creo que el financiador debería buscar pues qué tipo de pagos, o sea, dividir, por supuesto, dividir el coste en plazos, en una serie de ciclos presupuestarios, que no creo que se pueda definir algo general, sino que dependerá de cada terapia, en 5 años, en 10 o en 3, depende un poco del medicamento. Luego define una serie de garantías asociadas al pago, un pago pues ligado a resultados, pero también hay otra serie de garantías que ya hemos visto en las CAR-T que se están haciendo en los primeros pagos ligadas a calidad o a entrega.
entregas en una serie de plazos. Y luego también, por supuesto, los criterios de selección de pacientes, quizá un poco más allá de lo que define el ensayo clínico o la indicación terapéutica, pero que esto no está exento tampoco de complicaciones, porque a veces nos encontramos a nivel autonómico pacientes que, pudiendo ser candidatos a la terapia por esta restricción que es necesaria, pues se quedan fuera de este tipo de tratamientos. Y luego, por otro lado, el gestor tiene que diseñar estrategias que permitan dar respuesta al acceso, y así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí que desde finales del 18 se ha definido en la Consejería de Sanidad una estrategia regional de terapias avanzadas. Se ha creado una unidad de terapias avanzadas que coordina con todas las direcciones generales del SERMAS, tanto de la planificación sanitaria, de gestión económico-financiera y, por supuesto, con toda la red asistencial. Es una iniciativa pionera, pero que está dando muy buenos resultados porque centraliza de alguna manera una comunidad autónoma que, por definición, siempre ha sido algo descentralizada. Y bueno, pues creemos que está dando muy buenos resultados y sobre todo, para poder planificar, para poder medir, tenemos indicadores que nos están permitiendo, pues eso, avanzar y garantizar el acceso de los pacientes a este tipo de terapias. Y con esto doy por concluida mi intervención. Perdonadme, decía que lo has clavado, has estado los 5 minutos exactamente. Nos has dicho muchas cosas muy interesantes todas, y luego las sacaremos en el debate, pero te has ajustado el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que Casimiro todavía no está disponible. Entonces, creo que vamos a dar la palabra a José Ramón Luis Yagüe. Y una vez que él termine, pues hablarán José Vicente Galindo y Beatriz Casado, de Kiesi y de Biogen. Así que tienes la palabra, José Ramón. Tienes 5 minutos, tienes que deshabilitar el micrófono. O habilitar, perdón. Seguimos vale, sin oírte. Ahora ya hemos puesto en marcha el contador. Decía que muchas gracias, Ignacio, muchas gracias a la Fundación Bamberg. Es un lujo compartir la mesa con personas pues de la talla como los que nos acompañan a tarde de hoy, con los que además, bueno, pues me precio de disfrutar de su amistad. Muchas gracias a todos. Bueno, desde mi visión, yo lo que me gustaría es elevarme un poquito por encima de la visión regional para tener una visión de Sistema Nacional de Salud, porque me parece que si no tenemos una visión desde arriba, podemos equivocarnos en el diagnóstico y, por tanto, en las soluciones. Estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos un desafío al que tenemos que dar una respuesta. El desafío se llama envejecimiento de la población, el desafío se llama cronicidad y la solución se llama innovación. Y la respuesta que tenemos que buscar es cómo incorporar esa innovación. Y empezaré diciendo que me gustaría que fuéramos capaces de destinar en nuestro país a la asistencia sanitaria al menos la media de lo que destinan los países de la Unión Europea con los que habitualmente se nos compara. El gasto público sanitario español, último dato disponible del Ministerio de Sanidad, que es el del 2019, está en los 75.000 millones de euros, que es el 6% del Producto Interior Bruto. En franca retroceso desde hace una década. Es más, desde el año 2015 al 2019, el PIB ha crecido. La riqueza del país, antes de la COVID, por supuesto, entre el 2015 y el 2019, la riqueza del país creció en 3,7%, mientras que el gasto sanitario, lo que destinamos a la financiación de la asistencia sanitaria, había crecido un 3,4%. Por lo tanto, teníamos ya ahí un diferencial de otros 0,6 puntos. Cuando esto se mira ahora con la lupa del gasto farmacéutico, no me gusta hablar de gasto, pero para entendernos, ¿no? Cuando lo miramos con la lupa del gasto farmacéutico público, vemos que representa el 24% del gasto sanitario total. Es decir, el mismo porcentaje que tenía hace 10 años. El mismo porcentaje, a pesar de toda la innovación que se ha incorporado.
¿Y esto es un milagro? Pues no, no es un milagro. Esto es el resultado de que el sistema tiene mecanismos que le permiten funcionar. Otro dato también, el gasto a través de recetas en 2019 representó el 15,07% del gasto sanitario total. Ha disminuido desde el año 2009 un 12,3%. Bueno, estos datos lo que vienen a demostrar es lo que hemos sido capaces de incorporar los medicamentos innovadores en esta última década sin poner en duda, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Y lo que para mí es todavía más importante, sin poner en duda la solvencia del sistema. Que a mí me parece que ese es el tema crítico, que el sistema sea capaz de dar respuesta a las demandas y necesidades de la población, porque eso es ser solvente. Lo de la sostenibilidad es una cuestión de cuánto quiere usted destinar y dónde lo quiere poner, ¿no? Pero la solvencia me parece que es un elemento clave, al menos en mi opinión, ¿no? Y aunque es previsible que la tendencia, como he dicho, pues siga en la senda de ese envejecimiento saludable, de esa mayor cronicidad, también es verdad que tenemos mecanismos potentes que nos han permitido que se logre ese equilibrio. ¿A qué mecanismos me estoy refiriendo? Bueno, pues antes se han apuntado, ¿no? A las pérdidas de patentes de los medicamentos, que hace que aparezcan genéricos o medicamentos biosimilares que entran en una sana competencia y que eso nos permite, evidentemente, disminuir los costes de adquisición, ¿no? Un dato. Entre 2017 y 2021, es decir, en los próximos 4 años, la caída del mercado de patentes va a ser un 56% superior a la que se produjo entre 2012 y 2016. Esto nos va a dar un margen importante de movimiento, de capacidad de movimiento. Pero es que tenemos más cuestiones que podemos pensar, es decir, no es solo que tengamos un mecanismo potente vinculado a las patentes y a la pérdida de protección de las patentes. Es que tenemos un sistema, que es el sistema de precios de referencia, que también nos permite que los medicamentos se alineen un determinado precio y que además permite la continuidad de los tratamientos que ya hay establecidos, ¿no? Es verdad que tenemos un problema importante con la fijación de precios, y yo creo que aquí tenemos que cambiar, el enfoque. Yo creo que tenemos que abrir la óptica. El enfoque a la hora de fijar el precio de los medicamentos tiene que tomar en consideración más cosas. Es decir, tiene que tomar en consideración el beneficio clínico que produce el medicamento, por supuesto, pero también el ahorro de los costes sanitarios totales que genera para el sistema sanitario, los totales. Y tiene que tener en cuenta también el ahorro en costes indirectos que genera. O tenemos en cuenta todas estas variables o nos equivocaremos o no haremos el ejercicio, no voy a utilizar la palabra equivocarse y con esto ya paro, sino que no lo haremos de la forma que creo que puede ser más eficaz para todos. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, José Ramón. Bueno, aquí habéis tocado muchos temas, todos muy interesantes. El tema de la justificación de precios, que ya se ha referido a él también José Ramón y del que habló John Iñaki Betolaza. Hay un tema que también ha puesto sobre el tapete Elena Casaus, sobre el tema del Horizon Scanning, es decir, todo lo que nos va a venir ahora, que nos viene muchísimo, hay mucho ahí. Y habrá que estudiarlo con antelación para que cuando venga estemos preparados para lo que viene, tanto desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista del abordaje clínico, como desde el punto de vista financiero. Y también, lo que se ha hablado por parte de la anterior mesa, en la que se estaba, es decir, cuando estamos hablando ahora del acceso a los medicamentos de alto impacto, me refiero en este caso, Elena, nosotros referíamos también así en la introducción, a medicamentos innovadores, es decir, medicamentos que tienen un alto impacto en salud, y poníamos ejemplos de medicamentos que curan, ¿no? Y que no. Y en ese sentido, referente a lo que hablaba José Ramón, del tema de la cronicidad, ¿no? Nosotros, evidentemente, tenemos un incremento de crónicos. ¿Por qué? Porque se ha podido cronificar enfermedades que antes se moría la gente, ¿no? Hay que dar un paso más y es en los medicamentos que van a venir con las nuevas terapias, que son medicamentos que ya no cronifican, sino que curan. Entonces, y eso es un abordaje muy distinto, porque cuando te curan,
Entonces sí que puedes evaluar todos los costes futuros en que se habrían incurrido hasta el fallecimiento del paciente y que al final son ahorros y que habría que tener alguna forma de evaluarlos para tenerlos, sacar el coste presente. Ahí sí que es una, habría que tratarlo como una inversión, ¿no? Invierto esto para ahorrarme lo siguiente. Y además es muy importante también responder a un reto que tenemos. Nosotros tenemos un problema, tenemos una larga vida, esperanza de vida, pero sin embargo, la vida saludable que tenemos dentro de esa esperanza de vida es bastante larga. Es decir, desde que una persona deja de poder tener una vida saludable y por tanto económicamente activa, socialmente activa, hasta que fallece, pues son periodos muy largos y nosotros tenemos que apostar por disminuir ese periodo y hacer que la vida saludable pueda ser tan larga, si es posible, como la esperanza de vida, ¿no? Y también, por tanto, otro tema muy importante es la lucha contra el envejecimiento, porque estamos viendo que precisamente el envejecimiento es donde llegan el consumo sanitario, ¿no? Y el gasto sanitario, ¿no? Yo creo que ahí es un tema que desde diferentes ángulos, desde el punto de vista de vida saludable, prevención, como después terapéutica, hay que avanzar en esa línea. Yo haría una pregunta en general. ¿Creéis que en este momento los precios que se están manejando de los productos están justificados en todos los casos? ¿O creéis que habría que establecer unos procesos de justificación de precios, no sé si a nivel de Europa o a nivel de España, o qué criterios podría haber ahí en ese sentido? ¿A quién quiere hablar? ¿El mismo orden que antes o no? No, no, aquí levantáis la mano el que quiera hablar. Vamos a ver, John Iñaki. John Iñaki, tienes la palabra. Sí, ha sido la pregunta que yo he dejado en mi intervención inicial. Vamos a ver, yo creo que hay que, antes de hablar de precios, hay que hablar de valor o de alguna aproximación al concepto de valor. Porque el tema de valor, bueno, pues está bastante claro que hay que buscar un escenario común, un lugar de encuentro entre los distintos agentes y, sobre todo, ponerse de acuerdo también en lo que es valor para el paciente y valor para el sistema. Y en ese sentido, hay una cuestión, a mí por lo menos, que me parece clara y yo creo que antes Carlos creo que la ha apuntado también. Medicamento innovador tiene que ser disruptivo y tiene que modificar la práctica clínica. Y esto nos tiene que hacer pensar, como también decía José Ramón, que hay que valorar todas las cuestiones. Y tú, Ignacio, también lo planteabas. Entonces, este es el punto de partida. Lo del precio viene después y el precio está en relación con la disposición a pagar que tengamos por el valor que se nos oferta en este mercado imperfecto. Porque cuando tenemos posibilidad de hacer competir a varias compañías, en alguna medida hay un clearing sobre el que el precio se empieza a manifestar, ¿no? Es decir, con los expedientes de contratación y demás. El problema al que nos enfrentamos los decisores sanitarios es cuando no tenemos esa información. Nosotros desconocemos los costes de producción de la compañía y una cuestión importante. Tanto la ganancia incremental como el coste marginal, incremental o adicional de producir una unidad adicional que se va a vender en el mercado farmacéutico del Estado español, porque este sería el elemento que nos daría, digamos, orientación sobre nuestra disposición a pagar o, sobre todo, tener una negociación más acorde con la que en estos momentos tenemos. Que en estos momentos todos sabemos que este es un elemento que en determinadas ocasiones puede incidir en el acceso real, digamos, del medicamento al entorno de la financiación del Sistema Nacional de Salud, pero que fundamentalmente está condicionado por una estrategia de negociación.
Y la estrategia de negociación, fundamentalmente, viene determinada por la compañía farmacéutica que aplica a incorporar su producto al mercado farmacéutico del Sistema Nacional de Salud. Y esto, digamos que José Ramón levanta la mano, pero es algo que, como he dicho antes, es algo que tenemos que gestionar entre todos, ¿no? Porque a veces estos momentos de un acceso más temprano o no tan temprano vienen derivados también de los aspectos de negociación. Y hay un procedimiento reglado que hay que respetar, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, John Iñaki. Pero antes de darle la palabra a José Ramón, tenemos que darle la palabra a los dos representantes que tenemos de la industria, de Chiesi y de Biogen, que tienen que hacernos llegar su punto de vista y luego, si a cada uno de ellos les parece, también matizar sobre esto que acabas de hablar tú. Entonces, tiene la palabra ahora José Vicente Galindo, que es el Pricing and Market Access Associate Director of Chiesi. Te ha quedado muy bien, Ignacio. Te ha quedado bien. Pensaba que te habías olvidado de nosotros, ¿no? Pensaba, digo, no vamos a poder hablar al final. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Bamberg. La verdad que, como decía José Ramón, es un placer poder compartir la mesa con todos vosotros. Espero que todos estéis bien y que vuestras familias también, los que nos están escuchando. Creo que es muy necesario que hagamos este tipo de encuentros donde pues todos podemos compartir un poco nuestro punto de vista de cómo podemos hacer, cómo podemos mejorar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras. Está claro, en la mesa anterior y esta, que hay un montón de tensiones presupuestarias que al fin y al cabo nos hacen llegar casi siempre al mismo sitio y realmente tenemos que intentar entre todos encontrar las soluciones que proporcionen salud a los pacientes. Yo voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia es que tenemos medicamentos huérfanos en Chiesi, en el que, según el último informe de AELMU, 6 de cada 10 medicamentos huérfanos no han logrado la financiación. Además de ellos, de los 5 medicamentos huérfanos que se han financiado en 2020, 3 tardaron más de 4 años en lograr la financiación. Y ahora mismo hay más de 53 medicamentos huérfanos esperando financiación. Está claro que para pacientes que no tienen alternativa, estar tanto tiempo esperando un medicamento no tiene mucha lógica. Yo estoy de acuerdo con Elena y con lo que decía también Carlos, que es alto impacto, que es un medicamento innovador, ¿cómo lo estamos midiendo? ¿Alto impacto es el que tiene un precio elevado para un paciente individual o es aquel que mantiene un impacto presupuestario muy elevado para el sistema? Yo creo que aquí hay muchos matices que son los que deberíamos de tener en cuenta todos y que se deberían de definir. Es lo que se hablaba en la anterior mesa. No seamos paternalistas con la sociedad y realmente definamos y pongamos puertas al campo claras. Si a mí me preguntan, ¿es lo mismo salvar la vida de 11 pacientes por 2,4 millones de euros? ¿Un paciente que tenga una enfermedad rara que con una terapia enzimática sustitutiva se puede salvar su vida y puede hacer que tenga una calidad de vida estable? ¿O es mejor poner un colirio de antihistamínico en un mercado por 10 millones de euros de coste para el sistema? Pues hombre, si preguntamos para lo segundo, para el colirio no ponemos dudas. En cambio, para lo primero, para enfermedades raras, se ponen muchas dudas porque el coste por paciente es muy elevado. Aquí seguro que difiere muchísimo lo que piensa un paciente y sus familias a lo que piensa el pagador o lo que piensa otro agente del sistema. Una de las preguntas que hacíais, Valtermed, ¿no? Es una excelente herramienta y creo que es importante que conozcamos los resultados de lo que estamos poniendo en el mercado. Yo creo que la sociedad se lo merece, que le digamos, oye, se está pagando esto, pero estamos aportando este retorno en salud. Pero lo que no es una herramienta para reducir la incertidumbre económica. Es una herramienta asociada a la incertidumbre clínica, que en cambio se está utilizando quizá de alguna forma que no se debe utilizar. Lo digo porque a mí, por ejemplo, me han ofrecido meterme un medicamento a coste cero en el sistema, en la financiación, y meterlo en Valtermed. Creo que para eso están otras alternativas, como los techos de gasto, que están unidos a la incertidumbre económica. Pero una incertidumbre económica que es para limitar la incertidumbre, no para reducir aún más el coste. Es decir, sabiendo que va a haber más pacientes, por un techo de gasto muy limitado que va a hacer que muchos pacientes se traten de forma gratuita. Yo creo que esa no es manera de fomentar que se incentive la investigación en el diagnóstico de enfermedades raras y, desde luego, yo creo que tiene que ser el objetivo del Sistema Nacional de Salud. En las últimas comisiones de precio hemos visto cómo se
se daba información adicional de medicamentos de alto impacto que se habían denegado, una información que no está recogida en los proyectos de resolución, cuando en teoría tienen que ser proyectos de resolución motivados, y que además en algún caso se decía cosas tan concretas como que los resultados de los ensayos clínicos son negativos para la molécula evaluada. Si somos serios, esto se lo deberíamos de decir a la EMA, porque si la EMA da una autorización de comercialización de un producto con resultados negativos, aquí hay algo que no cuadra. Y aquí me alineo con las palabras de Teresa Millán en la anterior mesa. Los proyectos PRIME y Adaptive Pathways lo que querían era fomentar justamente que hubiera investigación en este sentido. Esto no creo que haga que se fomente la investigación. Y además habría que hacer un repaso a la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo en los artículos 13 y 53, en los que los derechos del administrado yo creo que muchas veces no se tienen muy en cuenta. Para terminar, hace un par de semanas se presentó en el Congreso de los Diputados una PNL de enfermedades raras para prevenir la mortalidad, morbilidad temprana asociada, reducción de la calidad de vida de estos pacientes. Yo hice un seguimiento de las enmiendas presentadas y me sorprendía comprobar cómo partidos políticos proponían incentivos fiscales para que las compañías investigaran en enfermedades raras. Esos incentivos darán igual si lo que realmente a la hora de conseguir precio y reembolso no hay un sistema predecible y estable de asignación de precio en el que podamos decir a nuestras compañías lo que pasará con este producto en 2025 o en 2026, os pido que sigáis investigando, porque nosotros no podemos dar respuesta ahora. Nos encontramos muchas veces que no podemos dar respuesta a nuestras centrales de qué es lo que sí y qué es lo que no. Y sobre todo, me apunto a lo que decía Iñaki, a lo que decía transparencia, confianza entre las partes. Yo creo que las cosas han cambiado, yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección y desde luego por mi parte, yo estoy convencido que por el resto de la industria, siempre con mayor confianza. Y ojalá, Iñaki, conociéramos cuál es ese coste marginal para poder trabajar siempre con mayor transparencia. Yo no lo conozco y fíjate que llevo años con esto. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias, José Vicente. Muy interesante, la verdad. Se ve el conocimiento de la industria, que es tenemos que tenerlo presente siempre. Bueno, pues vamos a dar ahora la palabra a Beatriz Casado, que ya ha oído a todo el mundo y ahora se puede haber hecho su componente de idea a ver qué nos quiere contar. Beatriz tiene la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Y gracias a la Fundación por invitarme a participar hoy en estas jornadas y, bueno, y compartir mi experiencia en cuanto a gestión y acceso de estos medicamentos de alto impacto. Es verdad que siendo la última de las dos mesas ya es difícil, ¿no?, decir más porque se ha tocado muchísimos temas. Pero sí, como digo, voy a compartir un poco mi opinión y mi experiencia en esto. Veo que todos hemos hecho el ejercicio al presentar en esto de qué queremos decir con alto impacto, ¿no? Lo habéis comentado varios y yo también me lo preguntaba. O sea, cuando hablamos de alto impacto, ¿impacto de qué tipo? Hay muchos, los habéis mencionado todos, y esto también hay que reflexionar sobre a qué nos referimos. En todo caso, asumiendo que nos referimos al impacto económico, ¿no?, como aquí hablamos, tener en cuenta que existen medicamentos de alto impacto en cuanto a su precio directo, pero coincido con José Ramón en que hay algunos de estos medicamentos que suponen ahorros muy significativos al sistema en cuanto a hospitalizaciones, en cuanto a productividad del paciente en la sociedad, que ahora mismo no se está considerando. Entonces, dicho esto, y ya centrándome en el tema del acceso de estos medicamentos de alto impacto, yo quería traer tres aspectos respecto al contexto actual, ¿vale?, que de alguna manera se han ido mencionando. Pero uno de ellos es el tema del precio, que lo acabamos de hablar, ¿vale? El precio que provoca el llamado alto impacto financiero, o sea, no es un precio caprichoso, es un reflejo del esfuerzo puesto en su desarrollo, en su I+D, y en los riesgos que se han tomado para hacerlo realidad. No solamente es el coste de producción, sino que hay mucho más detrás. Esto a veces se nos olvida y hay que aceptar que sin un retorno pues no podríamos contar con estos avances, aunque por lo que he escuchado en esto último estamos todos de acuerdo. Segundo tema es que hacer estos medicamentos de alto impacto disponibles al sistema y a la sociedad nos importa a todos, ¿no?, que se pueda sufragar con unos presupuestos con los presupuestos disponibles y unos presupuestos razonables, es interés de la administración y también de la industria. Y por último, pues estos medicamentos de alto impacto, como también apuntaba Elena, no van a ir a menos, sino a más, ¿no? La innovación en el ámbito farmacéutico nos ha llevado ya a las terapias avanzadas. Estas terapias, por su naturaleza, no van a tener un coste bajo y su necesidad es alta.
Apuntaba Elena que se esperan en Estados Unidos 60 terapias avanzadas. Yo veía que hay en desarrollo más de 300 de cara a futuro. O sea, para mí el mensaje es que al final es un reto para todos, que tendremos que abordarlo sí o sí para hacer estas terapias disponibles y accesibles en nuestro país. Y en este contexto, ya para terminar, a proponer 4 líneas de trabajo para que juntos podamos gestionar el acceso de los medicamentos de alto impacto a futuro. Yo abogo por una línea de colaboración, como comentaba Iñaki, y las 4 líneas que yo identificaba, pues una sería perder la reticencia a colaborar, que muchos lo hemos mencionado, ¿no? La colaboración público-privada ya ha demostrado ser tremendamente eficaz, lo hemos visto en la lucha contra la pandemia del COVID-19, pero para alcanzar este objetivo pues es necesario avanzar en un conocimiento mayor y mejor. Que la administración pues entienda las necesidades de agilidad a la incorporación de la innovación y que las compañías también comprendamos las limitaciones para la financiación. En segundo lugar, pues reforzar un entorno de certidumbre y de transparencia de procesos de toma de decisión por parte de la administración. Y en este aspecto yo creo que el plan de consolidación de los IPTs pues representa un paso importante. Iremos descubriendo cómo se va concretando en sus criterios, en su puesta en marcha, tenemos que ir viéndolo. Seguramente si se facilita una mayor participación de la industria en su concepción final, especialmente ahora que no sea el periodo piloto, pues el resultado final será más sólido y mejor para todos. En tercer lugar, pues avanzar en la especialización de los profesionales dedicados al acceso al mercado, tanto en la empresa como en la administración, ¿no? En aras de construir pues esos puentes sólidos entre ambas partes y basados en un lenguaje común. Y en cuarto lugar, como cuarta línea de trabajo, proponer pues por parte de la industria propuestas y por parte de la administración decisiones basadas en el rigor del dato. Se ha hablado de las herramientas que hay, se ha hablado de las limitaciones incluso a la hora de medirlo, pero lo cierto es que estamos en la era del data analytics, que la tecnología y los medios están ahí y que los aprovechemos, ¿no? Porque así también podremos construir juntos el concepto que siempre hablamos del precio basado en el valor de los nuevos tratamientos. Así que con estas propuestas termino mi intervención y en el coloquio podemos seguir hablando. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Muy interesante esas 4 propuestas tuyas, que todos estoy seguro que estamos haciendo las nuestras también. Bueno, pues entonces vamos a empezar el debate. En primer lugar, si alguno de vosotros se ha quedado algo en el tintero o quiere manifestar algo en concreto, pues tiene ahora la oportunidad y si no, voy a empezar yo a hacer algunas preguntas. ¿Vale? Bueno, mi primera pregunta sería para José Vicente Galindo. José Vicente, vamos a ver, ¿qué puede hacer una persona o un padre que tiene un hijo que tiene una enfermedad rara, que sabe que hay un medicamento huérfano aprobado, pero que aquí en España no lo está? Bueno, para esto hay varias alternativas, en el sentido que la Agencia Española del Medicamento pone, bueno, o sea, hay un procedimiento de medicamentos en situaciones especiales en los que pueda tener acceso por medicación extranjera. Otra cosa es, me acuerdo antes, Jaime, en la anterior mesa estaba exponiendo que, bueno, hay medicamentos que no están aprobados en España. La diferencia es importante. Sí están aprobados, es decir, sí tienen autorización de comercialización, lo que ocurre es que no están incluidos en la financiación y no se les ha puesto un precio financiado. Es una diferencia importante, porque si tiene autorización de comercialización, el paciente tiene sus derechos y si no hay alternativa y la vida de los pacientes está en juego, pueden seguir con procedimientos que están a su disposición, como cualquier persona en España que puede tener, pues bueno, sus derechos en base a la justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que apelar a la justicia? Sí, hay ejemplos en este sentido. Ya. Claro, otra solución sería irse a Francia o Alemania y tratarse. No, hombre, se puede traer por medicación extranjera. Se puede traer por medicación extranjera como medicamento en situaciones especiales. Lo puede comprar. Si está comercializado en España sin financiación, se podría comprar también. Sería otra alternativa. Hay medicamentos que no están financiados en los que los hospitales los siguen comprando. Es decir, aquí nos podemos poner en el debate del informe, aquel informe famoso de Abogacía del Estado, en el que recomendaba, era una interpretación de la ley,
que decía que los hospitales no podían pagar con fondos públicos un medicamento que tuviera resolución expresa de no financiación. En cambio, también tenemos en la legislación que las comisiones de farmacia pueden aprobar, que comisiones de farmacia que estén actualmente desarrolladas en base a la legislación, pueden aprobar el uso de estos medicamentos que no estén financiados. Eso fue una modificación que hubo en la disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 16/2012, que modificaba el 17 y 18 del 2002. Eso está incluido en la ley, con lo cual sí se puede optar a esos tratamientos. Sí, porque en la primera mesa también hablaban de los límites de gasto, ¿no? Y hablaban, entonces, en qué medida un paciente que no va a recibir un medicamento porque el gasto es superior al contemplado en función del tiempo de vida adicional que le va a aportar a ese paciente, que tuviera la oportunidad de decir, bueno, pues yo lo pago, ¿no? Pero claro, está dentro del sistema sanitario público, entonces eso igual en un hospital privado pues no sería problemático porque podría entrar en el medicamento, pero en el sistema público es más difícil, ¿no? Es más difícil, pero todas las vías que te he dicho están contempladas. Todas las vías que te he dicho están contempladas. Otra cosa es lo que se estaba hablando en la mesa anterior del ratio coste de efectividad incremental y los umbrales a los ratios de coste de efectividad incremental que no están, al fin y al cabo, no se están aplicando en España. Simplemente son, pues eso, son los informes que ha habido sobre una recomendación de fijar un ICER a un nivel u otro en España. Pero realmente eso no se está aplicando. Muy bien. El otro día tuve acceso a un estudio que había hecho la Fundación ECO, que la conoceréis, de calidad contra oncológica, ¿no? Sobre las previsiones de todo lo que estaba pendiente de venir de medicamentos nuevos, ¿no? Innovadores en materia de cáncer en este caso. Entonces, José Ramón, ¿de Farmaindustria ofrece algún tipo de información o servicio sobre el Horizon Scanning de nuevos tratamientos o nuevos medicamentos? A ver, si lo que me estás preguntando es que si desde Farmaindustria mantenemos abierta una ventana en la que se informe de qué cuáles son los medicamentos que están en este momento en desarrollo a nivel de Europa o a nivel del mundo, te diré que esa información está accesible, no es una información propia de Farmaindustria, pero está ahí, y es fácilmente, se puede ver a través de la Agencia Europea del Medicamento, se puede ver a través de EFPIA también. Me gustaría aprovechar esto para hacer un par de puntualizaciones, si me lo permites. Claro. Sí, vale. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero, no estoy de acuerdo con el... A ver, creo que todo es matizable en esta vida. Cuando hablamos de medicamentos innovadores, tendríamos que afinar un poquito más. Porque, claro, cuando hablamos de innovación, ¿de cuál de ellas hablamos? ¿De la disruptiva? ¿De la que nos cambia el abordaje terapéutico de un determinado problema de salud? ¿O hablamos también de la innovación incremental? Aquella que permite, por ejemplo, que un paciente sea más adherente al tratamiento o pueda tomar un tratamiento que en otras condiciones no podría tomar, por dificultades, por ejemplo, de devolución. Cuando hablamos de los informes de posicionamiento terapéutico, por ejemplo, y permitidme que vaya saltando un poco de tema en tema, pero sí que me gustaría hacer un poco alguna consideración. Cuando hablamos de los informes de posicionamiento terapéutico, yo tengo que decir que nos hemos llevado un profundo chasco. Es decir, cuando en el año 2013 se introdujo el informe de posicionamiento terapéutico, pensábamos, yo pensaba también, que sería un instrumento técnico que permitiría disminuir la variabilidad en la toma de decisiones en las comunidades autónomas y que facilitaría, agilizaría el proceso de incorporación de nuevos medicamentos. Esto fue en el 2013. Han pasado 8 años. Y los resultados, la verdad es que están muy lejos de lo que esperábamos obtener. Los informes de posicionamiento terapéutico no han disminuido esa variabilidad. Hace muy poco he tenido oportunidad, y vosotros también, de leer un informe bastante potente sobre cáncer de pulmón que pone de manifiesto las diferencias de acceso a los tratamientos en las distintas comunidades autónomas. Tratamiento de cáncer de pulmón.
Luego, la variabilidad está servida, está servida. Y hay IPTs, Cuando analizamos un poco el papel que han tenido los IPTs, vemos que, me cachis, que no responden a lo que es la ficha técnica, que hay una variabilidad en cuanto a cómo se están interpretando. Y por último, si pensamos ya en el nuevo plan de consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico, os tengo que confesar que me preocupa mucho. Me preocupan mucho, y me preocupan mucho por varios motivos. En primer lugar, porque sigue sin darse el protagonismo a los decisores, a los clínicos y a los pacientes. Sigue sin darse el papel que les corresponde. En segundo lugar, porque se ha introducido un sesgo que es el económico. Si es un informe de posicionamiento terapéutico, no puede tener connotaciones económicas. Lo siento, cambiémosle el nombre. Llamémoslo de otra manera y entonces nos entenderemos todos. Y luego, cuando vemos la experiencia de estos 8 años, pues la verdad es que los retrasos que tenemos en España en la incorporación de medicamentos a la prestación farmacéutica pública, a lo mejor también están relacionados con esos IPTs que no han venido a resolver problemas, ¿no? Esto es lo que quería añadir. Ya sé que me he salido del guión, ya lo sé, pero quizá es más rico el debate si somos espontáneos, y por eso me he permitido el comentarlo. Muy bien, José Ramón. Yo voy a poner otra pregunta así a, sería, ¿cuál es el papel de los acuerdos de financiación a la hora de apoyar el acceso a los medicamentos de alto impacto? A ver, ¿quién quiere contestarla? Carlos, que tú estás muy... Carlos o Elena, ¿podéis comentar esto? Me da igual. Elena, si quieres tú, lo que tú digas. ¿Yo? Bueno, como quieras, o empieza tú si quieres, o empiezo yo y luego me da igual, ¿no? A ver, bueno, yo entiendo que esto se refiere un poco a los acuerdos que ahora... pues sobre todo pues acuerdos de pago por resultados, que lo que están viniendo es a es eso lo que hablábamos antes, a minimizar las incertidumbres que se derivan pues de fármacos que a lo mejor se aprueban con una evaluación con resultados, unas autorizaciones condicionales, y bueno, pues la manera de minimizar esa incertidumbre es pues con pagos por resultados, o cuando son más incertidumbres de tipo económico, porque tienes una población diana que parece que va a ser más de la estimada, pues a lo mejor un techo de gasto, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos tipos de acuerdos yo creo que son bienvenidos y que están ayudando a reducir esa incertidumbre y a controlar el gasto, porque realmente, suponen una barrera de acceso que permite este control del gasto creo que si se hacen desde el punto de vista central, es decir, como se está haciendo con las terapias avanzadas a nivel del ministerio, es una manera un poco de garantizar lo que hablaba José Ramón, pues la equidad en el acceso en todo el territorio nacional y que no haya esas diferencias en las comunidades autónomas. Con lo cual, por mi parte yo creo que son bienvenidos, pero sobre todo cuando se gestiona a nivel central. Muy bien, muchas gracias. Carlos, ¿quieres contestar tú también o pasamos a otra pregunta? Bueno, yo solamente añadí que claro, todo lo que buscan estos acuerdos es acercarlo lo más posible, en la medida de lo que se pueda, el precio al valor, ¿no? Que al final es lo que debemos buscar. En este sentido, los acuerdos de pago por resultado, de riesgo compartido, que no son nada nuevos. Ya desde 2005 se publicó en el British Medical Journal el famoso artículo de "If no cure, no pay", si no se cura, no se paga, ¿no? Y bueno, ya en el siglo XVIII y XIX, los médicos ambulantes que iban con sus propios medicamentos decían que si no se curaba el dolor, que les reembolsaban el dinero, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre el tema de cuánto cuesta hacer un medicamento, ¿no? Que fue la primera pregunta que lanzaste. Y no voy a concretar mucho, pero solamente decir que hay un medicamento que recientemente, o que va a obtener la financiación pública, un medicamento que se ha desarrollado y producido
en un hospital público y que cuesta un 60% menos que los que han desarrollado la industria farmacéutica. Entonces, yo a mí eso me ha hecho reflexionar mucho. Pero ese medicamento está pagado con fondos públicos, la investigación, y no han tenido inversión está pagado con fondos públicos, con lo cual eso no tiene que revertirse en el precio. Una empresa privada sí que tendría que revertirlo en el precio, lógicamente. Y además estamos hablando de los CAR-Ts, estamos hablando de medicamentos en los que, lógicamente, pues son complicados. Pero si fuera solamente el precio de lo que cuesta... a mí hace poco también me sacaron una comparativa de coste por miligramo en una enfermedad rara. Yo no estoy dando el precio de lo que cuesta el miligramo. No, ese es el precio del medicamento. En el precio del medicamento estamos metiendo todo. Y es así como está montado esto. Lo hemos estado explicando para... Si necesitamos que venga innovación, lo que se está pagando es el desarrollo de toda esa investigación. Se está pagando, aunque sea una molécula ya conocida, que estamos desarrollando una nueva indicación. En una nueva indicación estás invirtiendo para obtener un beneficio. ¿Que no estamos de acuerdo con los beneficios? Pues es que hay que cambiar el sistema en el que estamos viviendo. Porque efectivamente la gente que invierte en industria farmacéutica, que expone el dinero, lo hace ¿por qué? Porque tiene un alto riesgo, pero obtiene un buen beneficio. Si no estamos de acuerdo con esto, hay que cambiar el mundo. Que yo podría estar de acuerdo también, ¿eh? Pero lógicamente aquí ya nos estamos metiendo en un tema que se nos escapa a todos de las manos. Entonces, actualmente el price con Z, el premio, está en encontrar esa terapia innovadora disruptiva que te va a dar un buen beneficio. Mientras tanto, todo lo demás en el precio de un medicamento no es el coste del producto, es todo lo que se está haciendo hasta que sacas una innovación disruptiva. Y ahí está si queremos tener una eficiencia estática, es decir, ahorros a corto plazo, o queremos tener una eficiencia dinámica, tener en el futuro innovación que pueda dar respuesta a los problemas de la sociedad. Y ese es con lo que tenéis que jugar desde la administración también. Claro. Iñaki. John Iñaki, sí, habla. Sí, yo quiero hacer dos comentarios y tratando de... Y un tercero, voy a empezar por el tercero, que es por donde ha tirado Carlos. En definitiva, ha puesto encima de la mesa una cuestión que es fundamental, la transparencia. Si estamos diciendo todos que hay que avanzar en transparencia, pues avancemos. Segunda cuestión, José Vicente ha estado planteando un informe que pone de manifiesto cuántos fármacos están pendientes de incorporarse, no sé si en Europa, en España. Yo creo que debiéramos de hacer la visión positiva de cuántos fármacos, medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, se han incorporado al sistema en los últimos años. Y ya tercera referencia, terapias avanzadas. Mira, en nuestra comunidad autónoma, en 2 años, en estas terapias avanzadas, CAR-T, que se incorporaron de forma muy rápida, y al final, es decir, alguna que no se incorporó de forma tan rápida era porque no se ponía de acuerdo en la evaluación de los resultados del fármaco. Si todos estamos de acuerdo que hay que pagar por aquello que funciona, pues las compañías tienen que hacer un esfuerzo también por ponerse en esa dinámica, porque nosotros ahí representamos a los pacientes y al sistema. Nosotros no tenemos intereses de los accionistas, nuestros accionistas es la sociedad vasca, en mi caso, y española en el conjunto de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Pero yo, como soy el accionista o representante de los accionistas de la sociedad vasca, mejor dicho, decirte o deciros, no es personalizar, que en estos 2 años hemos tramitado 22 solicitudes de terapias CAR-T y ya hay 20 pacientes con la administración de la terapia completa. Si esto no es acceso a la innovación y a los medicamentos de alto impacto y a aquello que aporta valor para el paciente, pues creo que no tenemos que cambiar el mundo, que eso no lo vamos a conseguir, pero igual tenemos que pasar de pantalla. Sí. Permitirme, digamos, utilizar un poco la jerga juvenil. Muy bien, John Iñaki. Yo, si me permites, Ignacio, súper breve, o sea, respecto al tipo de medicamentos que he debatido. Creo que José Vicente
que ha puesto encima de la mesa los factores a considerar y que no solamente es la investigación, sino los riesgos. O sabemos los medicamentos que han demostrado lo que tenían que demostrar y no todos los intentos que ha habido detrás que han fracasado, ¿no? Y eso es un riesgo también para las empresas brutal, que las empresas lo toman y, como dice José Vicente, pensando un poco en el price con Z. Y eso pues quiero enfatizarlo. En el acceso que comentamos todos y retomando el tema que se ha ido dejando en el debate, lo de los acuerdos de precio que comentabas, Ignacio, yo creo que ha sido una herramienta muy útil para facilitar el acceso y que han encontrado un punto de encuentro entre administración e industria para poner estos medicamentos en el mercado, ¿no? Antes Teresa nos hacía una revisión de los acuerdos que se habían aprobado desde el 2014. Son innumerables y personalmente los veo una herramienta que ha demostrado utilidad. Me sorprenden algunos foros que a veces se ponen en duda su transparencia, su validez. Yo creo que además la administración de la mano de la industria va mejorando, ahí pone herramientas y bueno, pues, hacer también un poco justa mención de lo que se ha conseguido con herramientas como estas y que sin duda seguiremos evolucionando en su articulación. Sí, yo solamente quería, al hilo de lo que se ha hablado, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que diferenciar el coste de la investigación y la invención del coste luego de la producción. Son cosas distintas. Entonces, a la hora de fijar el precio, se está fijando sobre todo, sobre ese esfuerzo investigador, sobre ese esfuerzo que ha dado lugar a la invención, más luego todo lo que es el coste de producción, evidentemente, pero el coste de producción probablemente sea lo menos relevante a la hora del precio, ¿no? Tengo aquí una pregunta de Eduardo Coto sobre el ICER en el PT. Dice, ¿será vinculante en cada comunidad autónoma si el ratio es coste efectivo? ¿Se comparará con otras terapias vigentes para posibles desinversiones? Es una pregunta de uno de los asistentes, Eduardo Coto. ¿Alguno la quiere contestar? Sí, Iñaki. Sí, vamos a ver. Aquí hilo además con un comentario que ha hecho antes José Ramón sobre los IPTs. En el documento de consenso en la Comisión Permanente de Farmacia de mayo de 2013, el documento hacía referencia al IPT, no se llamaba exactamente así, pero incorporaba ya la evaluación económica y la información económica. Es decir, ese fue el acuerdo al que llegamos todas las comunidades autónomas y la verdad es que nos ha costado tiempo que se incorpore de una manera, digamos, estructurada la información económica en los informes de posicionamiento. Pero bueno, ya estamos en ello y eso va a ir en avance. Hay una cuestión muy relevante. La información que se utiliza sobre el ICER a nivel de posicionamiento terapéutico es para determinar si se incorpora ese medicamento a la financiación del Sistema Nacional de Salud. Pero evidentemente las comunidades autónomas desarrollan un proceso de acuerdo con la normativa legal que les afecta. No nos olvidemos de esto. Las comunidades autónomas, como el conjunto de la Administración del Estado, está sometida a la normativa de contratos de las administraciones públicas. Esto quiere decir que todo fármaco que se incorpora en el sistema tiene que tener un expediente de contratación que lo soporte. Y ese expediente de contratación regula las relaciones entre la compañía farmacéutica y la administración. Y en función de las ofertas que hagan las compañías farmacéuticas en caso de que hubiese competencia, pues ese ratio se modifica, pero es un posicionamiento terapéutico y de eficiencia. Es decir, no porque se proceda a reevaluar el fármaco en la comunidad autónoma, simplemente es una adaptación de las propuestas y ofertas que hacen las distintas compañías a cada comunidad autónoma. Yo tengo que intervenir, no me queda más remedio. Iñaki, esto yo entiendo que puede haber acuerdos que se adopten en la Comisión Permanente de Farmacia. Pero por encima de los acuerdos de la Comisión Permanente de Farmacia, entiendo yo que está la ley de ordenación, en este caso de uso racional del medicamento, donde establece qué documentos son los que van a la Comisión de Precio y qué carácter tienen cada uno de ellos. Por lo tanto, en lo que habla la ley cuando habla de la financiación de los medicamentos, habla de posicionamiento de utilidad terapéutica, habla de impacto presupuestario, habla de aportación al PIB,
lo sabéis como yo. Es decir, y yo entiendo también lo que tú comentabas, pero yo creo que no es positivo. Sinceramente os lo digo. Yo creo que no es positivo que mezclemos en un informe de posicionamiento terapéutico aspectos económicos, sobre todo cuando el medicamento no tiene puesto precio. Es que es lo que no puede ser. O sea, no puede ser que estemos concibiendo un informe de posicionamiento terapéutico donde se van a hacer consideraciones sobre precio cuando todavía no hay precio establecido. Es decir, algo no me encaja bien, ¿eh? Y lo entiendo, y entiendo también lo que tú dices, y entiendo lo que decís, ¿eh? Y lo último ya, y me callo. Por supuesto que estamos todos juntos para gestionar la incertidumbre, por supuesto, ¿eh? Bueno, me callo para que intervengas, Iñaki. Sí, Ignacio, si me permites. Bueno, quizás aquí hay un tema de metodología, ¿eh? El informe de posicionamiento que desarrollan los expertos clínicos en la materia. Solamente es para despedirme, que me tengo que marchar. Vale, Carlos. Muchísimas gracias, gracias a todos. Un placer estar con vosotros esta tarde. Y nada, espero que nos veamos pronto otra vez. Vale, muy bien, Carlos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, adiós. Carlos. Sí, hay dos fases en el tema de los informes. Es decir, hay una fase clínica y hay una fase económica. No quiere decir que se haga la evaluación económica sin una propuesta de precio. Es decir, la evaluación económica se hace ya con la propuesta de precio que ha aplicado la compañía farmacéutica. A ver, yo... Y permíteme, José Ramón, no vamos a entrar tú y yo en disputas, no, que además no. Nos llevamos muy, muy bien y tenemos bastante amistad. Pero la ley también dice, no te olvides de ello, del coste efectividad. Por supuesto que sí, ¿eh? Aquí tenemos, si no, un lío. En la mesa anterior se hablaba de establecer precio por ABA, coste por ABA, que ahora decimos que no tengamos en cuenta la evaluación económica. Vamos, yo creo que esto es bastante asumido ya. Otra cuestión es que los informes clínicos son informes clínicos. Claro, claro. La relevancia que tú planteas es que la información que tiene que tener el decisor en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, y Elena lo sabe muy bien y casi le invito a que participe, debe de contar con información clínica y económica. Casi mejor que ella ha sido evaluadora. Pero ¿qué contar. Información económica? Si es que ese es el problema. ¿Qué información económica? En relación con el medicamento que viene utilizándose para ese problema de salud. ¿Es esa la comparación? De verdad que me falla, ¿eh? Y estamos, tú y yo estamos absolutamente de acuerdo, y de hecho yo creo que coincidimos en el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión tú lo has apuntado antes, tenemos que gestionar la incertidumbre de la incorporación de los nuevos medicamentos. Y en eso sabéis todos, digo todos, cuando digo todos me refiero a las comunidades autónomas, que contáis con el apoyo, la colaboración y el compromiso de los laboratorios. Y hemos entrado en fórmulas muy novedosas. Antes se ha dicho de contratos, de concursos de precio por resultados, de acuerdos de precio de volumen, de techos de gasto. Hemos entrado en eso y hemos ido más allá todavía. Hemos ido en un convenio sectorial por el que nos hemos comprometido a retornar al sistema determinada cantidad económica si superábamos el gasto sanitario, farmacéutico en relación al PIB. Y bueno, y hemos aportado 400 millones de euros en los últimos 2 años. Y yo creo que eso viene a demostrar, pues eso, que estamos juntos en gestionar esa incertidumbre, porque queremos que los pacientes tengan acceso al mejor medicamento y a la misma velocidad que los pacientes franceses, los italianos, los alemanes. Y lo que no puede ser es que estemos a la cola. Y eso es igual que yo creo que estamos todos muy orgullosos de saber que en España estamos vacunando al mismo ritmo, digo, de la COVID, ¿no? Que se vacunan nuestros colegas franceses o nuestros colegas italianos. Hombre, a todos nos gustaría que la innovación entrara en España al mismo ritmo que entra en Alemania. Y mañana o dentro de un par de días vamos a tener el informe White, donde lamentablemente vamos a ver dónde estamos. Y me temo que no va a ser en el lugar que a todos nos gustaría. Me temo que no va a ser en el lugar que a todos nos gustaría. Bueno, vamos a ver. Nos hemos pasado de tiempo. Tenemos al consejero de Sanidad de Galicia esperándonos. Así que vamos a ser muy breves en los matices que hagamos ahora. A ver, José Elena, Vicente. Elena estaba pidiendo. Elena. Yo simplemente, solo por alusiones, creo que es verdad, o sea,
aquí todo el mundo tiene parte de razón, pero sí que es cierto que cuando un evaluador en el Ministerio de Sanidad, que lleva, por ejemplo, la oncología, como me pasaba a mí, te encuentras con fármacos para el mieloma múltiple, para el cáncer de mama, para cáncer de pulmón, y no encuentras sentido a que el mes por, o sea, el coste por mes libre de progresión en una patología tenga un coste y otro, y otra totalmente distinto en otra, dentro de, por ejemplo, de la misma oncología. Y una herramienta como es el ICER da mucho sentido a la toma de decisión, con lo cual yo creo que es un buen instrumento y que es absolutamente necesario. Yo solo quería decir que tiene razón Iñaki y tiene razón José Ramón. Si lo llamamos de otra forma, ya está. Pero que quieren incorporar eso y es lógico, pues también es lógico. Otra cosa es que los criterios de la comisión, no los que están publicados en la ley, los criterios que de vez en cuando estás en medio de un procedimiento, no, es que hay un criterio de la comisión que ha decidido no sé qué. Eso no tiene lógica porque nosotros como administrados tenemos que conocerlos y hay muchas cosas que no se conocen del procedimiento, de decisiones internas de la comisión que no conocemos. Entonces, esa misma transparencia también la pedimos para los dos lados. Yo simplemente por hacer un apunte positivo en el recorrido de estos últimos años, creo que hemos avanzado bastante en la transparencia, tanto con respecto a terceros como con respecto a los propios miembros de la Comisión de Precios. En estos momentos participamos todas las comunidades autónomas, pero esto que planteas fue una de las cuestiones que yo planteé el primer día que accedía como miembro de la Comisión de Precios. O sea, que me parece muy oportuno, José Vicente. Pues felicidades, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos, o sea, que seguir con ello. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya damos por finalizada la sesión. No sé si tenéis algún apunte más. No, que no sé si estamos en el escenario o estamos aquí solo nosotros. Estamos todavía. Por eso quería saber si tenéis algún apunte más y si estamos ya por finalizada la sesión. Correcto. Creo que hemos cubierto un montón de cosas ya. Sí. Y yo únicamente reiterar nuestro compromiso a seguir trabajando juntos porque estamos obligados a entendernos. Y yo creo que mesas y debates como este nos ayudan a todos a entendernos un poquito más y a aproximar posiciones. Muchas gracias Elena, muchas gracias Iñaki, y muchas gracias Beatriz y por supuesto José Galindo. Muy bien, muchas gracias a todos. Estoy de acuerdo con el planteamiento que hace José Ramón. No nos queda otra que trabajar conjuntamente y dialogar y hablar mucho y llegar a acuerdos. Por el bien de todos nosotros y nosotras. Exacto. Muchas gracias. Sin duda, pues seguiremos trabajando por ello. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.